Buenas noches, mi gente bonita de la Condesa TV. Les cuento que hoy nos encontramos en la Condesa Disco Pereira celebrando el día de Halloween. Una noche que promete demasiado, además de muchos, muchos diseños, mucha creatividad de la gente para ponerse sus disfraces. Lo que vamos a ver hoy aquí es una rumba espectacular, como siempre la vivimos. Y además de eso, también vamos a tener imágenes de la premiación al mejor disfraz de la noche. Así que ya bienvenidos aquí a la Condesa TV. Bueno, amigos, y el día de hoy me encuentro con el creador de esas rumbas espectaculares aquí en la Condesa Disco, y hoy con el The Killer Clown, celebrando obviamente el día de Halloween. Jorge, ¿cómo estás? Y quiero preguntarte, ¿cómo hiciste para decorar? ¿Cuál fue el concepto que usaste? Hola, David. Pues el concepto era de circo. Circo, payasos asesinos, todo un ambiente de circo, de bombas, de algodones, de todo. Y engalanándolo con toda la gente que viene disfrazada, que hay muy buenos disfraces. Impresionante, y está súper llena la Condesa Disco hoy. Bueno, te quiero preguntar de la temática. ¿Cómo va a ser la premiación? ¿Cuántas personas van a ganar los premios? ¿Primera, segunda, tercera, cuarta? Cuéntanos. Mira, el primer lugar se va a llevar 1,500,000 en efectivo. El segundo lugar se va a llevar 500,000 pesos en efectivo. Vamos a premiar el tercer lugar y la barra temática. Hay un jurado. Ah, premio sorpresas, y claro, hay un jurado que lo componen con 4 personas expertas en el asunto, que no tienen nada que ver. Hay 2 que tienen que ver con el cuento gay, otra gente que no tiene que ver con el cuento gay, sino que son artistas y diseñadores de la ciudad. Entonces, para tener un concepto diferente y que prueben, o sea, ellos, el jurado va a estar toda la noche mirando la actitud de todos, el diseño del disfraz. Obviamente también va ahí las barras y los aplausos, que no deben de faltar. Y todo tiene un porcentaje. Claro. O sea que los disfraces se tienen que montar en la película, más o menos. Claro, en el personaje que tengan. Bueno, yo sé que va a ser espectacular la premiación. Y te quiero preguntar, ¿qué rumbitas tenemos más adelante? Bueno, el viernes tenemos Noche Gótica. ¿Qué va a ser? Vamos a también tener premiación de disfraces, pero esta vez va a ser un evento especial. Vamos a tener un show. El disfraz que se va a premiar, se van a premiar los 5 primeros disfraces, pero los disfraces más espeluznantes, más miedosos que tenga la gente ese día. Eso es este viernes 27. Luego ya seguimos con Armenia, que es el 5 de noviembre, que tenemos obviamente nuestra fiesta de disfraces en Armenia, que va a ser también todo un éxito, como acá nos están acompañando 800 personas en este momento, y apenas es la 1 de la mañana, o sea, la gente sigue llegando. Obviamente, acá en Armenia, ve, acá en Pereira vamos a tener el sábado 5 un show espectacular con una transformista que es muy querida por toda la gente de Pereira que viene desde Chile, que es Michelle Malone, en Evolution, Vanity Revolution, que llama el show. Y en ese, y en esa misma noche vamos a tener la presentación de la segunda temporada de la Condesa Pereira. O sea, vamos a tener una renovación, vamos a tener efectos especiales nuevos, luces nuevas, como se merece este sitio. Bueno, yo sé que va a ser espectacular, la vamos a pasar delicioso, y nos vamos a quedar obviamente aquí pasándola en el The Killer Clown, celebrando el día de Halloween. Tenemos sorpresitas, así que no se van a despegar de ahí, de la Condesa TV. Chao. Bueno, nuevamente aquí viendo uno de los disfraces más espeluznantes de la Condesa Disco. Me encuentro con FIFA la fiesta. FIFA la noche. Mi nombre es Paulina Pariscova, pero ahora estoy encarnando la pareja de matrimonio de Mrs. y Mr. Smith. Oiga, espectacular el diseño que tiene esta persona hoy aquí en la Condesa Disco. ¿De qué está hecho tu disfraz? ¿De qué está hecho tu disfraz? ¿De qué está hecho tu disfraz? Ah, no, mi disfraz está hecho de puro retazo. Vean eso, espectacular. Dios mío. Por 2 metros están viviendo el día de hoy. Oye, muchas gracias. Me encuentro con la novia maldita. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. Pasándola espectacular el día de hoy. Espectacular, para mí la Condesa siempre es la mejor rumba de la ciudad. Siempre la mejor rumba de la ciudad, como lo dijo. Vas a concursar para el 1,500,000. Pero por supuesto, vengo con toda. Y se lo va a ganar, mírenlo. Está
miedoso, 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 espectacular. Ahí va a sacar al novio. El novio, como pueden ver, y la pajecita. Espectacular el diseño de esa persona el día de hoy. Bueno, y en la fiesta de disfraces no puede faltar el avatar. Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 súper. Ah, bueno, cuéntanos, ¿cómo estás hablando de la Condesa? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo la chimba, la rumba, la música, la gente, una chimba? Bueno, bueno, ahora cuéntanos de qué está hecho tu disfraz. Ok, nada, el personaje es Avatar, el pelo es sintético, el maquillado por un maquillaje corporal, solamente pura pintura, nada de ropa, nada de látex, prótesis de nariz, de orejas. Y listo, un taparrao ya, eso es, tenemos conducta el disfraz. Claro, espectacular. ¿Vas a concursar para el 1.500.000? Claro, es el premio es mío. Sí. Bueno, espectacular, la rumba aquí en la Condesa Disco. Bueno, y esta noche me encuentro con Electo, la niña electorista. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Yo muy bien, está un poco escalofriante tu disfraz. Cuéntanos a ver de qué se trata. El día de hoy es el exorcista, Emily Rose, muñeca, cruz, maquillaje, vestido. Escalofriante, como pueden ver. Cuéntanos, ¿cómo la estás pasando la Condesa? De lo mejor, la mejor rumba del eje cafetero. Ahí está. Bueno, vale. Y cuéntanos, bueno, ¿vas a concursar para el 1.500.000? Obvio, vengo por el primer puesto. Bueno, vamos a ver quién se lo gana. Pero este diseño está espectacular, yo no sé ustedes. Ahora sí sigamos con más aquí en la Condesa TV. Bueno, la noche de hoy me encuentro con dos mamacitas. Ellas dos son el jurado que le van a dar el premio a el mejor disfraz. O a los tres disfraces, obviamente los mejores que hay aquí en la Condesa Disco. Me encuentro con Michelle Malón. Bueno, cuéntanos, ¿tú qué vas a tomar en cuenta para dar el premio? La verdad está súper difícil la competencia, pero la idea que tenemos es mirar más que todo como la actitud, la puesta en escena, la creatividad. Y ante todo tú puedes tener un disfraz espectacular, pero si no tienes una buena actitud, no cabes. Así que mucha actitud y muy buena puesta en escena. Claro que sí, o sea que a montarse en la película pues los disfrazados. Por supuesto. Bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mónica Álvarez. Y bueno, cuéntanos, ¿qué vas a tomar en cuenta para premiar a los disfrazados? Pues que obviamente se crean de lo que están disfrazados, lo que decía Michelle, que sientan el personaje, que actúen como el personaje. Está súper difícil porque todos están metidos en la película, van a las mesas, interactúan con toda la gente que está rumbeando, pero pues veremos a la hora de elegir. Claro, y están miedosos, ¿no? Espeluznantes, horribles, sí. Pero de eso se trata. De eso se trata aquí, los mejores diseños de Halloween. Así que vamos a seguir con más aquí en la Condesa TV. Sigan ustedes allá en sus casas viéndonos. El top 5 de este Halloween se lo vamos a dedicar a las canciones que están de moda, las que todo el mundo espera, las que suenan las emisoras, y son canciones que ya hemos visto en top 5 pasados. Empecemos, top número 5, el Bob Sinclair, esto se llama Far L'Amore. Top número 4, de pronto está muy sonada, pero igual, es una canción que sigue pegando fuertísimo, ya va, Mr. Saxovin, desde la gente está. Bring me down, play sweet, make me move like a freak. Pitbull,
Nello y Afrojack, se llama Give Me Everything. Grab somebody sexy, tell them hey. Aquí en La Condesa TV. Nos vemos y seguimos con nuestro programa. Condesa, feliz de estar acá compartiendo esta noche, parece que va a ser fantástica. Por supuesto que sí, él es ya de la casa, es como de la familia ahora. Cuéntanos, César, estás muy amañado en Pereira y nosotros obviamente contigo. ¿Qué nos traes para hoy? ¿Qué sorpresitas? ¿Qué nuevos ritmos? ¿Qué nuevos lanzamientos? Cuéntanos un poquito. Bueno, para toda la gente de La Condesa, les cuento que para hoy traigo mucho tribal, mucho sabor, sonidos muy intensos para esta noche, nuevas remezclas de nuevos artistas. Espero que esta noche disfruten mucho con el sonido que traigo. Bueno, muchas gracias, César. Por favor, denle una invitación a la gente para que sigan viniendo a la mejor rumba del eje cafetero, que es La Condesa Disco. Y en La Condesa, en Armenia, que me di cuenta que ahorita estuviste allá tocando. ¿Cómo te fue por allá en Armenia? Bueno, en Armenia es un nuevo público por conquistar. Es otro sonido completamente diferente, el sitio es muy lindo, realmente súper recomendado para que cuando vayan a Argentina, cuando vayan a Armenia, conozcan ese sitio, es espectacular. Cuento que hoy tenemos como invitada a Michelle Malón desde Chile. Hola Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, David, ¿y tú? Muy bien, Michelle, ¿de qué estás disfrazada? Hoy estoy como me ven, de la Mujer Maravilla.
como siempre despampanante, ¿no? Muchas gracias, sí, divino. La idea es como voy a estar como jurado, demostrarle a la gente un poco qué es como la actitud, qué es una puesta en escena, qué es más que todo saber llevar un traje, y llevo ya varios años disfrazándome, entonces quería como enseñarle a la gente un poco de eso. Espectacular, me fascina tu diseño el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, te quiero preguntar, el 5 de noviembre, ¿qué va a haber? Pues mira, como les cuento, el 5 de noviembre voy a presentar mi nuevo show, se llama Vanity's Evolution. Es una mezcla entre la evolución que he tenido en la vanidad, en la, como persona también, porque antes era mucho más transformista, ahora quiero ser algo como mucho más femenino, pero sobre todo limpio. Y les cuento también que esta noche se va a celebrar oficialmente la segunda temporada de La Condesa Disco con un juego de luces nuevo, o sea, todo va a estar espectacular. Así que los invito a todos ustedes el 5 de noviembre para que me acompañen y acompañen a la segunda temporada de La Condesa Disco con su juego de luces. Y es para señor y señora Smith. Felicitaciones. Bueno, y vamos con el primer puesto. El primer puesto se lleva 1.300.000 en efectivo y 200.000 pesos en consumo. Y es para... ¡No! Es para la novia Martina. Me encuentro aquí con la feliz ganadora o feliz ganador del premio 1.500.000 pesos al mejor disfraz en la Condesa Disco Pereira. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy feliz porque yo creo que después de tanto trabajo, yo creo que estos son los resultados. Y pues nada, yo creo que esta discoteca es la mejor que hay en Pereira. Soy un cliente fiel y creo que la elección fue muy buena. Todo el mundo tuvo su granito de arena en los otros disfraces, pero yo me esforcé demasiado. Claro, y se nota el esfuerzo que le puso, obviamente, a el diseño. Bueno, cuéntanos, es la novia maldita, ¿cierto? Sí, es la novia maldita. Bueno, ¿por qué sacaste este nombre? Pues mira que es un personaje que yo me inventé, no es de ninguna película, simplemente me lo imaginé y tal cual me lo imaginé, así quedó. ¿Autoría tuya completamente? Sí, total, no es de ninguna película ni nada, son imaginaciones mías. Bueno, cuéntanos, ¿de qué está hecho? Cuéntanos cada una de las cositas que tienes ahí en el diseño. Bueno, ¿de qué está hecho? El material normalmente es látex. Látex con otras mezclas, con tintillas, con anilinas, eso es lo que yo más utilizo siempre. Espumas, bueno. Impresionante. Y cuéntanos cuánto tiempo te demoraste para hacer este diseño. Bueno, el diseño aproximadamente 20 días y el maquillaje me demoró aproximadamente 3 horas y media haciéndolo. Bueno, es impresionante, de verdad, como pueden ver. Ganador del primer puesto al mejor disfraz en la Condesa Disco Pereira. Quiero saber tu nombre. ¿Cuál Andrés es Felipe nombre? Millán. Millán. Claro, muy bien. Es el ganador, obviamente, de este premio espectacular. Y con él me despido aquí en La Condesa TV. Ya saben, la mejor rumba solamente en La Condesa Disco Pereira y Armenia. Seguimos con más aquí en La Condesa TV.